Hoy en Roxy Tejidos y Manualidades aprenderás a tejer 3 modelos de flores para decorar blusas, gorros, carteras. Úsalo como solapero para decorar vinchas para el cabello y mucho más. Suscríbete al canal y comparte los videos. Ahora pasaremos a los materiales. Materiales: hilo acrílico en verde y coral, crochet de 3 milímetros y una tijera. Comencemos. Empezaré haciendo un aro mágico, paso la hebra entre los dedos, paso el crochet por debajo y esta hebra la saco hacia arriba. Aquí levanto una cadena y dentro de este arito voy a tejer 8 puntos bajos. Y 8. Jalo la hebra, ingreso el crochet en el primer punto y hago un punto deslizado. Voy a levantar 5 cadenetas. 1, 2, ingreso el crochet en el punto de al lado y hago un punto bajo. Levanto nuevamente 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ingreso el crochet en el punto de lado y hago un punto bajo. Levanto nuevamente 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy al punto de lado. Tejo un punto bajo. Levanto 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Voy al punto de al lado y tejo un punto bajo. Nuevamente 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Voy al punto de al lado y tejo un punto bajo. Nuevamente 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Voy al punto de al lado, tejo un punto bajo. 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a ingresar el crochet donde levanté el primer grupo de cadenas. Y aquí hago un punto deslizado. En total debo de tener 7 de estas ondas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Corto la hebra. Aquí haré un cambio de color. Si ustedes desean, pueden continuar con el color que están trabajando. La parte central la voy a jalar bien para que me quede el círculo completamente cerrado. Voy a usar ese hilo coral. Empiezo por cualquiera de las onditas y voy a la parte central del grupo de cadenas. Voy a pasar el hilo y levanto 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Hago una doble lazada. En el mismo punto voy a tejer un doble punto alto. Saco 2, lazada, saco 2, lazada, paso todo. Hago una cadena de separación, doble lazada en el mismo punto. Un doble punto alto. En total voy a tejer 7 dobles puntos altos. Ese grupo de cadenas también lo considero como un doble punto alto. En total tendría 3, cadena de separación, doble lazada, en el mismo punto, el doble punto alto, cadena de separación, van 4 y 7. Tejo una cadena de separación, doble lazada. Ahora voy al otro grupo de cadenetas, voy a la parte central y comienzo nuevamente. Voy a tejer 7 dobles puntos altos, cadena de separación, doble lazada, cadena de separación, doble lazada,
una cadena de separación y nuevamente voy a este grupo de cadenas. Continúo tejiendo, nos encontramos aquí. Luego de hacer este último doble punto alto, termino con una cadena de separación y voy a ingresar a este grupo de cadenas. Aquí había levantado 5 cadenetas, primera, segunda, tercera, cuarta. En la quinta cadeneta ingreso el crochet y hago un punto deslizado. Materiales: hilo en color naranja y amarillo, crochet de 3 milímetros y una tijera. Comencemos. Para la flor voy a usar este hilo acrílico delgado, por lo que voy a emplear los dos hilos juntos. Voy a tomar el hilo. Voy a levantar 8 cadenetas. 1, 2 y 8. Ingreso el crochet en la primera cadeneta y cierro con punto deslizado. Luego que se formó este arito, levanto 3 cadenas. 1, 2, 3. Tejo una cadena adicional, hago una lazada en el mismo punto, voy a tejer un punto alto, tejo una cadena de separación, lazada. Voy al punto de al lado y tejo 2 puntos altos separados con una cadena. Un punto, segundo punto, una cadena de separación, lazada. Voy al punto de al lado, de paso voy escondiendo la hebra. Tejo 2 puntos altos. Uno, una cadena de separación, lazada. En el mismo punto, un segundo punto alto, cadena de separación, lazada, voy al punto de al lado y nuevamente. Son 2 puntos altos por cada punto. Voy tejiendo hasta completar la vuelta, nos encontramos aquí. Terminé esta vuelta. Ya saben, termino con una cadena de separación. Para cerrar esta vuelta voy al grupo de cadenas. Primera, segunda, en la tercera cadena ingreso el crochet y aquí hago un punto deslizado. Para la siguiente vuelta voy a hacer un cambio de color. Aquí corto la hebra. Voy a usar ahora el color amarillo. Ingreso el crochet donde cerré la vuelta anterior. Paso la hebra. Levanto una cadenita. Voy al punto de al lado. Como pueden ver en la vuelta anterior, por cada punto alto hay una cadena de separación. Ingreso el crochet en la cadenita de separación y tejo un punto bajo. Levanto una cadena, ingreso el crochet en la cadena de separación, tejo un punto bajo, una cadena, voy hasta la cadenita de separación, un punto bajo, tejo una cadena, ingreso el crochet en la cadena de separación entre los puntos altos y aquí tejo un punto bajo. De esa manera se va a tejer esta vuelta. Terminé con un punto bajo, ingreso el crochet en este primer punto y aquí hago un punto deslizado. Para la siguiente vuelta levanto 7 cadenetas, 1, 2, 7. Ingreso el crochet en el segundo punto, primero, segundo, y voy a tejer puntos bajos, uno en cada punto. 2, 3, 4, 5, 6. Ingreso el crochet en el punto de al lado y aquí tejo un punto bajo. Voy al punto de lado, segundo punto bajo,
tercero, cuarto punto bajo. Levanto 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingreso el crochet en la segunda cadenita y aquí tejo un punto bajo por cada punto. 2, 3, 4, 5, 6. Ingreso el crochet en el punto de al lado. Tejo un punto bajo, voy al punto de al lado, segundo punto bajo, tercero, cuarto punto bajo y nuevamente las 7 cadenas, 4, 5, 6, 7. Vean, así me va quedando. Debo tener un total de 8 de estas tiras, ya van 3. Voy a continuar y nos encontramos aquí. Terminé esta vuelta. Como pueden observar, hay 8 de estas tiras. Terminé de hacer el cuarto punto bajo. Ahora ingreso el crochet donde inicié esta vuelta y cierro con punto deslizado. Corto la hebra, voy a terminar esta vuelta haciendo un cambio de color nuevamente por este tono melón. Junto los hilos, los voy a trabajar juntos. Ingreso el crochet donde tejí los 4 puntos bajos, ingreso por el centro, voy a pasar la hebra y levanto una cadeneta. Voy al punto de al lado, escondiendo también la hebra, y aquí levanto un punto bajo, hago una lazada, ingreso el crochet en la base de esta tira de puntos bajos y voy a tejer un medio punto alto. Hago una lazada, ingreso el crochet en el punto de al lado y tejo un punto alto solo. Una lazada, voy al punto de lado, un segundo punto alto solo, lazada, voy al punto de lado y aquí tejo 2 puntos altos juntos. 1, lazada y 2. Lazada, voy al punto de lado y aquí tejo 3 puntos altos juntos, 1, 2, 3. Hago una lazada, salto este punto, voy al siguiente y aquí tejo 3 puntos altos juntos, 1, 2, 3. Lazada, voy al punto de al lado, tejo 2 puntos altos juntos. Estoy haciendo en espejo, lo que hice aquí igual lo hago por aquí. Lazada, voy al punto de al lado, un punto alto solo, lazada, voy al punto de al lado, otro punto alto solo, lazada, voy al punto de al lado. Aquí hago un medio punto alto solo. Ingreso el crochet al centro de los puntos bajos que tejí y aquí tejo un punto bajo. Hago una lazada, ingreso el crochet en la base, aquí me corresponde un medio punto alto, lazada. Voy al punto de al lado y nuevamente inicio con la secuencia, un punto alto, lazada, voy al punto de al lado, un segundo punto alto, lazada, voy al punto de al lado, aquí tejo 2 puntos altos juntos, 1 y 2, lazada, voy al punto de al lado, aquí tejo 3 puntos altos juntos. Lazada, salto este punto, voy al siguiente. Aquí me toca 3 puntos altos juntos.
lazada, voy al punto de al lado, dos puntos altos juntos. Lazada, voy al punto de al lado, un punto alto solo, lazada, voy al punto de al lado, un punto alto solo, lazada, voy al punto de al lado, un medio punto alto. Voy al centro donde tejí los puntos bajos, ingreso el crochet y aquí tejo un punto bajo. Así voy a continuar la secuencia de estos pétalos. Termino y nos encontramos aquí. Terminé la vuelta. Voy a ingresar el crochet donde inicié esta vuelta y hago un punto deslizado, corto y escondo las hebras. Materiales: hilo en color rosa, celeste, crochet de 3 milímetros y una tijera. Comencemos. Empezaré haciendo un aro mágico. Coloco el hilo alrededor de los dedos, paso el crochet por debajo. Voy a levantar una cadena y dentro de este aro voy a tejer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jalo la hebra hasta cerrar por completo el arito. Ingreso el crochet en el primer punto. Hago un punto deslizado. Voy a levantar dos cadenas, 1 y 2. Hago una lazada en el mismo punto. Voy a tejer un medio punto alto. Lazada nuevamente. Voy al punto de al lado. Voy a tejer dos medios puntos en un mismo punto. Así voy a ir tejiendo toda esta vuelta. Un medio punto alto y en el mismo punto un segundo medio punto alto. Termino la vuelta, nos encontramos aquí. Terminé en esta segunda vuelta, debo tener 24 puntos medios altos. Ingreso el crochet en el grupo de cadenas que levanté, las dos cadenitas. Ingreso el crochet en la primera cadena y hago un punto deslizado. Aquí corto la hebra y voy a hacer ahora un cambio de color. Ingreso el crochet en el punto donde cerré la vuelta, paso la hebra dos, tres, hago una lazada, voy a ingresar el crochet en el punto de al lado y aquí voy a tejer un punto alto. Lazada, voy al punto de al lado, tercer punto alto, lazada, voy al punto de al lado, cuarto punto alto. Ahora levanto cuatro cadenetas, 1, 2, 3, 4. Hago una lazada, ingreso el crochet en el punto de al lado y comienzo nuevamente a tejer los puntos altos, uno por cada punto. 2, 3, 4. Levanto 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4. Lazada, ingreso el crochet en el punto de al lado y nuevamente inicio a tejer los puntos altos, uno en cada punto. 2, 3, 4. Levanto 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4. De esta forma voy a ir tejiendo. Completo la vuelta, nos encontramos aquí. Ya estoy por terminar la vuelta. Aquí levanto 4 cadenetas. Ingreso el crochet en el grupo de cadenas.
y hago un punto deslizado para cerrar la vuelta. Para la cuarta y última vuelta, voy a deslizar el crochet hasta la altura del tercer punto alto. Ingreso el crochet en el punto de lado, punto deslizado, voy al punto de lado, un punto deslizado. Ahora levanto una cadenita, hago una lazada y en el espacio donde levanté las cuatro cadenetas, aquí voy a tejer cuatro puntos altos. 1, 2, 3, 4. Levanto tres cadenas. 1, 2, 3. Lazada. En ese mismo espacio levanto cuatro puntos altos más. 1, 2, 3, 4. Levanto una lazada. Ingreso mi crochet. Primera, segunda, tercera cadeneta. Tejo un punto bajo. Hago una cadeneta lazada. Nuevamente en ese espacio tejo cuatro puntos altos. 1, 2, 3, 4. Levanto tres cadenas. 1, 2, 3. Lazada en el mismo espacio cuatro puntos altos. 1, 4. Levanto una cadeneta, ingreso el crochet en el tercer punto. Aquí tejo un punto bajo, levanto una cadeneta y nuevamente voy a iniciar la secuencia de puntos altos. Termino la vuelta, nos encontramos aquí. Terminé la vuelta, ingreso el crochet en el punto bajo del inicio de la vuelta y cierro con punto deslizado. Así queda la flor, escondo las hebras y ya nos encontramos para la presentación final. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y compártelo. Estamos rumbo a los 6,000 suscriptores. Quiero comentarles que tengo un nuevo canal para las personas que les gustan las leyendas, relatos y mitos del mundo. Pueden buscarme como Leyendas Urbanas con Roxy. En la cajita de descripción les dejo el enlace. Nos vemos en los próximos días. ¡Chao!